Democrática pide la destitución inmediata de la delegada de la Semarnat Campeche, Rocío Abreu Artiñano, ex candidata perdedora a la alcaldía de Carmen, por incurrir en los delitos de conflicto de intereses, donde se ventiló en los medios de comunicación que ella es propietaria de Residencial del Lago, donde está tratando de atacar abiertamente al Country Club, proyecto de empresarios carmelitas que genera economía y cientos de empleos al pueblo carmelita y bienestar a familias del mismo, solo para intentar sacar provecho personal, ella y su familia a través de chantajes. Es inadmisible que se utilicen las instituciones de nuestro país, en este caso la Semarnat, para venganzas personales, abusos de autoridad, tráfico de influencias y conflicto de intereses. Es por eso que hacemos el llamado al Secretario Federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que cesen del cargo a la delegada de Semarnat en Campeche, Rocío Abreu Artiñano. No podemos pasar por alto que la titular de dicha dependencia utilice a la institución que debe salvaguardar los recursos naturales del Estado para violentar la ley y atentar contra el medio ambiente. Máximo que quienes violan la ley son empresas de la familia de la titular de la Semarnat Campeche. Nadie puede estar por encima de la ley, y el PRD será vigilante de las acciones que realice la titular de la Semarnat. Es importante manifestar que estamos analizando una denuncia ante la PGR en contra de la delegada federal. No podemos permitir las acciones de malos funcionarios que llegan a nuestras instituciones solo para denigrarlas y hacer mal uso de ellas. En Campeche se debe dejar un precedente histórico en que ningún funcionario, sea del partido que sea, no puede violar la ley ni estar por encima de la misma. Muchas gracias.